El COSEP nombró como empresaria del año a Claudia Neira, directora ejecutiva de Crea Comunicaciones, una empresa de relaciones públicas y comunicación estratégica. Y para hablar de este reconocimiento y el trabajo de su empresa, nos acompaña hoy Claudia en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Gracias, Carlos, por ¿Es un tenerme aquí. reconocimiento a vos como mujer o a Crea como empresa? Yo creo que a Crea como empresa, porque yo sin Crea sería una consultora, siempre lo he dicho, y sin Crea y sin el equipo de gente que está detrás de Crea, pues sería un lonely player, como dicen en inglés. Y esto es un trabajo de equipo, por lo cual yo creo que es un reconocimiento a Crea, pero también es un reconocimiento a una profesión bastante desconocida y bastante poco entendida en Nicaragua, creo yo. Porque mucha gente todavía cree que yo hago eventos o que hago cócteles o que me la paso de fiesta en fiesta porque trabajo en relaciones públicas. Y es mucho más que eso, por lo cual a mí me alegra que el COSEP haya puesto sus ojos en esta profesión, en reconocer lo que realmente estamos haciendo y que hemos venido trabajando, no solo yo, sino también las otras empresas en Nicaragua, en esta rama. ¿Es Crea una empresa de mujeres? Es Crea como el 90% una empresa de mujeres y una empresa de mujeres penconas, como siempre he dicho. ¿Cómo ves vos el papel de la mujer en el mundo de los negocios? ¿Ha ganado más espacio o todavía hay mucho por hacer? Yo creo que hemos ganado mucho espacio, pero yo creo que también hay mucho por hacer, no solamente del empresario o del empleador, pero también, también de las personas que somos sujetas a estos espacios, porque es muy fácil quedarte también diciendo que no hay oportunidades y las oportunidades no las haces. Por ejemplo, cuando yo volví a Nicaragua hace 11 años, yo quería trabajar en una empresa que no existía y por eso Crea Comunicaciones, junto con unas amigas y con unas colegas que son parte hoy todavía de Crea. Entonces, yo creo que eso es un poco también de. Hay una serie de actores que tienen que formar parte de esta ecuación, la academia tiene que formar a gente y te tiene que dar las herramientas necesarias para estar en condiciones de poder enfrentar un desafío, el desafío que sea, pero también yo creo que la empresa privada tiene que también poner sus ojos, pero también ahí yo creo que hay que ser cuidadoso porque no te van a dar el trabajo por ser mujer. Y aquí muchas mujeres feministas probablemente no van a estar de acuerdo con lo que yo digo, pero yo creo de que a mí nadie me ha dado trabajo únicamente porque soy mujer, sino porque realmente puedes hacer o tener las competencias para desarrollar el trabajo que te toca. Sin embargo, hay obstáculos adicionales que por ser mujer te los tenés que enfrentar. Totalmente, ¿no? Además las dobles jornadas, también el problema salarial, que ese sí es un problema serio, que porque a un hombre le van a pagar más que a una mujer si estás desarrollando el mismo trabajo, el acceso a la capacitación, y también cuando hablaba del tema de doble jornada, todo lo que implica también tener que hacer toda la jornada y llevar la carga del hogar y compaginarlo con la carga profesional, que eso aparentemente está totalmente invisibilizado porque vos estás supuesta a hacerlo. ¿Y cómo te enfrentás vos a esos obstáculos? ¿Cómo te enfrentaste y fundaste esta empresa que ahora ya tiene 11 años? Sí. Pues mira, yo creo que fue un poquito de ignorancia en el sentido que la parte financiera, por ejemplo, fue mi principal desafío. Yo, y lo digo ahora porque ya no me da ninguna vergüenza, el primer estado financiero que me dieron sin el paréntesis, porque todavía no se imprimía colores, yo llamé al contador y le dije, pero ¿por qué usted me está dando un estado financiero sin paréntesis? Yo no sabía que el paréntesis era cuando estaba la empresa en números rojos. Entonces lo comienzo a decir al contador y hasta me dijo, doña Claudia, espéreme. O sea, su empresa no tiene paréntesis porque su empresa ya no está en números rojos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿me entendés? Aprender a tener otra lectura de las cosas, poder también aprender a lidiar con la administración del personal, la administración del tiempo, tener paciencia con los clientes, tener madurez para dejar cosas. Hay cosas que tenés que simplemente dejar ir, ¿me entendés? No puedes tener todo en el plato. Entonces, hoy me pongo a pensar ante situaciones que me pasan, digo, qué alegre que me pasó hoy y no hace 5 años, porque hace 5 años probablemente o no hubiera tenido la fortaleza de hacerlo, o simplemente hubiera tenido otros resultados. Entonces yo creo que todo también, el tema de poder tener un buen equipo de gente con el que trabajas y en el cual confiar. Yo creo que la microgerencia es un gran desafío, sobre todo para las pymes, porque creemos de que tenemos que hacerlo absolutamente todo. Y en el caso nuestro de comunicación, es un tema de asesoría, es un tema también muy personal. Entonces, ¿hasta dónde realmente puedes crecer sin sacrificar la calidad? Es un gran desafío para nosotros. Yo creo que eso es clave en este negocio, que es como abogados o como psicólogos, ¿me entiendes? Nosotros acabamos siendo o ocupando un rol bien importante dentro de la organización de la empresa. Entonces, ahí también el tema de la confianza, de la confidencialidad y la información que estás manejando. Y también un tema de reputación, porque al fin y al cabo, no solamente tengo que trabajar con la reputación de los clientes, sino nuestra propia reputación. Y entonces, ahí hay clientes que no te conviene trabajar. ¿Y qué papel debería jugar la comunicación en el tema de las empresas? Yo creo que la comunicación tiene que ser fundamental para el tema de transparentar la gestión de la organización o de la empresa. También tiene que ser fundamental en el tema de la reputación, pero sobre todo de la sostenibilidad de los negocios. Porque yo creo de que la gente que quiere únicamente hacer colocación de noticias y lo que se conoce en la industria como publicity, si no hay un fin y únicamente quieres sacar 20 notas y quieres cuantificar nada más tus notas, yo creo que para eso hay gente que se va a realizar y se va a especializar en eso. Pero la prioridad de Crea no es generar publicity.
sino es generar un estado de opinión que realmente tenga y sea coherente y congruente con los objetivos que vos te estás planteando. Entonces, para eso es fundamental tener siempre un para qué, que es lo que nosotros siempre decimos. Es que quiero un libro, pero ¿para qué quiero un libro? Es que quiero una página de Facebook, pero ¿para qué quiero una página de Facebook? Entonces, si vos no tenés claro cuál es tu objetivo y cuál es la razón de ser de lo que vas a comunicar, no tiene ningún sentido, por lo cual tiene que ser totalmente congruente con lo que vos estás queriendo instalar. Entonces, ahí es fundamental transparentar. Vos no puedes comunicar lo que no existe. Y si vos no sos bueno, no puedes decir que sos bueno. Esta es una gran industria en otros países a nivel internacional, pero en Nicaragua, ¿qué tanta importancia le dan los dueños de las empresas a la comunicación, a la relación de ellos, ya sea con los medios de comunicación, pero también con su entorno? Sí, yo creo que poco a poco la comunicación se ha venido ocupando un lugar mucho más importante dentro de la agenda y dentro de la estructura de estas empresas u organizaciones, porque tampoco solamente la empresa privada comunica, también comunican las pymes, comunican las organizaciones no gubernamentales, comunican los multilaterales. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio? Yo creo que ha venido siendo gradualmente porque la gente ha ido adquiriendo conciencia de la importancia que tiene una comunicación bien planificada y bien estructurada. Y que no es solamente salirte con la foto cortando una cinta, porque si vos no tenés nada que te respalde esa foto, ni que te diga por qué realmente y la importancia que estás cortando la cinta, no tiene ningún sentido esa foto, porque igual puedes sacar un public reportaje, vos pagás y te sacan. Pero la credibilidad que haces de que alguien se fije en vos y te dedique tiempo y atención, tiene un valor especial. Yo creo que en la medida que nosotros, como empresas de comunicación, hagamos mejor nuestro trabajo, lo profesionalicemos, vamos a poder también tener más, vamos a poder ganar más en esta batalla, que es como poder decir qué es lo que realmente nosotros hacemos. Crea, y vos particularmente con tu equipo, se han enfrentado a situaciones y crisis bastante fuertes en Nicaragua. Vimos, por ejemplo, el tema de los mineros en la zona minera. ¿Cómo, cuando una empresa te llama, cuando se desata una noticia como esta que genera la atención del país, que genera la atención y la presión de los medios de comunicación, y un empresario te llama a vos y te dice, ayúdame? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo pueden enfrentarse a esas crisis? Pues me alegra que me preguntes porque casualmente hoy estuve en un programa de radio hablando sobre el tema de las crisis. Yo creo que las crisis hay miles de maneras de cómo enfrentarlas. Y nunca estás listo para la crisis que te toca porque nunca sabes lo que va a pasar. Vos puedes tener manual de manejo de crisis, puedes tener plan de emergencia, puedes tener plan de acciones, pero nadie sabe realmente la magnitud de esa crisis en ese momento. Yo estoy segura que en el caso de Chile nadie sabía de la magnitud que van a tener estos 33 mineros que estuvieron enterrados en la cantidad de días que estuvieron ahí. Igual con las crisis que a nosotros nos ha tocado enfrentar. Yo creo que el ser un elemento externo de la empresa te da un poco y te ayuda para el tema de la ecuanimidad y no tener ningún tipo de vínculo emocional con esa, porque te toca tomar medidas o formar parte de tomar medidas importantes, ¿me entiendes? Y medidas que no necesariamente van a ser las medidas más populares o las medidas que la gente quisiera escuchar, ¿me entiendes? Yo creo que las crisis, en la medida en que también la sistematicemos y en la medida en que tengamos también como una especie de bitácora que podamos dar cuenta de lo que ha ido pasando, es importante. Pero también un tema fundamental, sobre todo en esta crisis que vos mencionaste, yo creo que ser totalmente transparentes con los periodistas. O sea, si no hay nada que informar o si en ese momento no se puede informar, yo te voy a decir, Carlos, en este momento no te puedo decir nada. Porque también en el afán de correr por darte solución a tu solicitud, yo puedo realmente llevarme de por medio a una serie de personas que tienen madre, hijos, padres, o puedes poner de por medio, qué sé yo, pues, permisos de operación, etcétera. Entonces, por eso siempre es bien importante poder tener un comité gerencial que administre la crisis y que decida qué se va a decir. Y por esto es fundamental tener una cabeza. ¿Quién va a ser? No solamente el vocero, sino quién va a ser esa persona que le va a tocar tomar las decisiones buenas y malas. Y para vos, ¿dónde está la frontera entre el interés que pueden tener los periodistas frente a una información X que puede afectar a una empresa y tu trabajo como estratega de comunicación de esa empresa? Muchas veces los periodistas pueden decir, no, lo que Claudia me quiere vender es propaganda para limpiarle la cara a la empresa. Esa es la eterna o uno de los temas más recurrentes en nuestro trabajo. Y yo creo que también hay temas que vos sabes que son invendibles. Y hay temas que vos simplemente tenés que decir, mira, no hay manera de que esto te pueda realmente despertar un interés noticioso. Porque si lo puedes sacar siempre como un public reportaje si vos vas y pagás, ¿me entendés? Entonces yo creo que para eso tenés que ser sumamente crítico de lo que realmente vas a enfrentar. O también muchos temas, y especialmente en este contexto en el que la publicidad está cada vez menor,
muchas veces los medios de comunicación creen que vos estás tratando de suplantar. Entonces te dicen, bueno, como no estás pagando publicidad, vos crees que yo te haga publicidad de tu tema. Y eso es una, esa es una constante con la que nos encontramos en el día a día de nuestro trabajo. Entonces, ahí yo creo que es importante, si vos tenés que ser suficientemente humilde como para saber cuando hay historias que tenés que estar claras que no van a poder ser sujetas de noticias o sujetas de espacio. Eso pasa con mucha frecuencia, por lo cual siempre es importante estar buscando un ángulo realmente noticioso. Nosotras fuimos editoras, nosotras fuimos periodistas y muchas veces eso nos permite tener una claridad, pero muchas veces también nos toca, y me ha tocado llamarte a vos o llamar a otros colegas en los cuales yo sé que me estoy jugando la vida, estoy tirando una moneda al aire. Y muchas veces cae bien y muchas veces cae no. O sea, muchas veces funciona y otras veces no funciona. ¿Cómo ves vos la responsabilidad social empresarial? Se ha convertido en toda una industria en la que se invierten millones de dólares, bueno, en Nicaragua, pero también a nivel mundial. ¿Qué es para vos? ¿Es importante? ¿Es propaganda? ¿Cómo ves esto? Yo creo que es fundamental siempre y cuando sea un eje de sostenibilidad de la empresa y siempre y cuando sea vista como una parte fundamental e integral de la empresa. Por lo cual, yo creo que es bien importante hacer la diferencia entre responsabilidad social y filantropía. Yo creo que ninguna de las dos son malas, pero yo creo que cuando vos querés mezclar el tema de filantropía como de RCE, ahí puede realmente haber un conflicto, porque son cosas, son arenas totalmente diferentes y que la línea es tan delgada como el tema anterior que hablábamos. Entonces, yo creo que es un elemento fundamental, siempre y cuando no sea sujeto de propaganda, como vos decís, y no sea una cuestión para lavarte la cara. Muchas veces creen de que determinadas empresas que están en determinada industria, que tienen, son sujetas de un tipo de noticias, si vos vas a ir a hacer una acción de entregar un cheque en X actividad vas a ser suficiente. Pero si eso no es realmente transversal a tu operación y no realmente ocupa un lugar primordial en la agenda tuya y no también beneficias a tus colaboradores, no beneficias a la comunidad donde operas y a los diferentes actores que hay dentro de la ecuación, no tendrá ningún sentido porque al fin y al cabo es una lavada de cara. ¿Qué crees vos que hace falta en Nicaragua, tanto desde el punto de vista del sector privado como el público, para que las mujeres puedan destacarse mejor en el ambiente de negocio, pero también en otros ambientes del país? Es decir, para que se le rinda reconocimiento a la gente porque se lo merece, porque ha trabajado, porque ha luchado por conseguir metas. Yo creo que, como te decía en la primera pregunta que me hiciste, yo creo que esto es un tema compartido, es una responsabilidad compartida. Hacen falta oportunidades, hace falta capacitación especialmente identificada, pero nos hace falta primero saber cuáles son las necesidades. Yo creo que si se han hecho estudios, se han hecho diagnósticos, realmente cómo podemos traducir eso a la operacionalidad del día a día. Como yo como mujer empresaria realmente me puedo ver beneficiada de eso y también no voy a tener un sesgo y al momento de tener que contratar a un profesional lo voy a contratar por ser mujer o ser varón, sino porque es la persona que es capaz. Pero yo también creo yo, y es un tema que invito a la gente a ser eternamente curiosa. A mí en la oficina cuando no quieren que algo salga mal no me dicen. Pero ¿me entiendes? Porque dicen de que yo tengo un ojo de águila que cada vez que veo encuentro un defecto, pero yo soy bien curiosa y soy necia y creo siempre que las cosas nunca van a ser perfectas y que se pueden mejorar. En Nicaragua en general, hombres y mujeres somos bien conformistas y decimos, ay, la verdad que ya, salgamos de esto. Y entonces ahí es donde tenés la dualidad de qué es mejor, lo importante o lo urgente. Si vos has venido trabajando despacito en un tema, vas a poder prevenir una serie de otros temas. Entonces yo creo que es bien importante poder tener un balance, pero también ser sumamente crítico de lo que vos estás haciendo y cuán preparado estás vos para el mundo. Nosotros tenemos un gran desafío, que también se lo paso un poco a la academia, al momento de tener que contratar gente que forme parte del equipo, porque la universidad no está preparando profesionales con competencias para ser un comunicador integral. Preparan periodistas, preparan presentadores de televisión, pero no preparan a gente que pueda tener una cuestión mucho más estratégica y mucho más integral. Y la demanda laboral está por ese lado. O sea, el principal problema que yo tengo es cuando un cliente me pregunta a quién me recomendás. Y ahí yo no pienso en si es hombre o si es mujer. Yo pienso en quién tiene la capacidad y las competencias para hacer ese trabajo. Y ahí hay un gran problema. 11 años de trabajo de CREA, has estado de alguna manera involucrada en acontecimientos importantes del país, desde lo de economía, lo social y lo cultural. Desde estos 11 años de tu trabajo como estratega, ¿qué es lo que más te ha llenado de satisfacción? Yo creo que poder darme cuenta que todo es posible y que puedes tener un equipo de trabajo realmente moridor, que crece y que te desafía todos los días y que realmente no tienes que tener una cuenta en el banco enorme, no tienes que tener realmente mayores recursos más que tener ganas y querer realmente salir adelante. Y eso para mí es bien importante y también poder agradecer, ¿me entendés?, a gente que te ha dado la oportunidad en este caso, que el COSEP reconozca esta profesión a una mujer joven y a una mujer pues, que no es del mundo usual de los negocios, para mí es un aliciente para las mujeres, para las jóvenes y para y la industria, como te decía antes. Porque yo me acuerdo que cuando yo comencé a trabajar en CREA, iba a reuniones y me decían,
vamos a esperar a que venga doña Claudia. Le decía, no, pues yo soy doña Claudia, ¿me entiendes? Pero claro, yo tenía 11 años menos, pero igual yo creo que es un desafío. Entonces, ¿cuál es mi principal aliciente? Saber de que todo es posible siempre y cuando tengas una ruta más o menos clara, que le vas a ir haciendo cambios, porque es lógico, pero siempre cuando sepas dónde quieres llegar y sobre todo, si tenés las competencias para hacerlo. Porque hay muchas cosas que nos buscan, que nosotros decimos, ¿sabes qué? No, esa no es nuestra especialidad, nosotros no podemos hacer eso. Porque tampoco podés sacrificar, ¿me entendés? En el tema, en el afán de tener más clientes o de crecer la calidad de tu negocio y de tu producto final. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades por el reconocimiento, Claudia. Muchas gracias.